Soldado Micolta, ¿cómo le ha ido con los cursos? Bien, mi tete. ¿Sí? Sí. ¿Es el curso de cánticos? Sí, sí, mi tete, todo, todo. ¿Estás preparado? Sí, mi tete. A ver, responde después de mí. Todas las mañanas al salir el sol... Mi teniente Rincón se pone muy cansón. ¿Estás con la vaina? Yo madrugo a cumplir con mi deber... Y yo madrugo a arruncharme a su mujer. ¿Estás con la vainita? No, mi tete. ¡Firme! Saca el pecho. Arr. 22 pájaros. Pero mi tete, que rapidito le dije. ¡Ordena, mi tete! Señor, le dije pájaros, ¿o qué es? ¡Un pájaro carpintero! A ver, usted como que no ha hecho nada de curso, señor. ¡Ay, gatagonía! A ver, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? A ver, aquí donde usted me ve, yo he hecho como 20 cursos. Ah, ¿sí? Sí. ¿Cuál es el que más le ha gustado? El de porcelanicrón. ¿Eso de qué le sirve, hombre? Estoy hablando de cursos de la vida militar. Oye, yo usted no ha hecho nada, hombre. ¡Ay, gatagonía! ¿Es que usted no ha visto mi traje de gala? ¿Qué tiene su traje de gala? Mi traje de gala, si usted está mirando acá, hay un parche de naranja bien cosito, es de antinarcóticos. ¿Verdad? Y acá hay un parche azul bien cosito, es de antibombas. Ah, usted ha hecho buenos cursos. No, yo aprendí a pegar esos parches. Firme. 22 nubes. No, pero mi tete. Le dije. ¡Mordale, mi tete! Mira, mi corta, le dije nubes. ¿Eso qué es? Una nube pasajera. Va a pasar. Estoy yo con la vaina. ¿Ah? ¿Cómo le ha ido con el curso de lectura? ¿Lo ha hecho? Bien, ¿no? Sí, mi tete. Y para el curso de lectura me compré un libro muy bueno. ¿De quién es el libro? Pues mío, ¿no es que yo lo compré? Hombre, estoy diciendo de quién es el autor. Ah, pues el que lo escribió. Más bruto. Ay, a ver, hombre, mi corta, ¿de qué se trata el libro? Pues el libro se trata de cómo aguantarse y cómo soportar a las agonías. Ah, muy bien. ¿Y ha practicado? Pues no me ve. Ah, usted, ¿qué es lo que quiere decir? No, no, mi tete. ¡Firme! ¡Saque pecho! Arr, ¡chulos! No, pero mi... Le dije, háganme chulos. ¡Montale, mi tete! Vea, mi corta, a ver, usted que dice que ha hecho cursos, dígame, si usted está en un avión, lo lanzan en un paracaídas y no le abre, ¿usted qué hace? No, pues me toteo. No, no señor, jala la cuerda, sale el paracaídas de emergencia y se salva. Ah, bueno, sí. A ver, si usted está escalando una montaña altísima, se le suelta el arnés y se viene, ¿y usted qué pasa? Pues me toteo, ahí sí me toteo. Hombre, jala la cuerda y saca el paracaídas de emergencia y se salva. Ah, tan chévere. A ver, si usted está en una misión debajo del mar buceando y se le acaba el oxígeno, ¿usted qué hace? Pues fácil, jalo la cuerda, sale el paracaídas y me salvo. ¿Cómo le fue en el curso de primeros auxilios? ¿Aprendió algo? Sí, mi tete, me fue muy bien, aprendí mucho. Demuéstreme a ver qué ha aprendido. ¿Le muestro a usted? Sí, señor. ¿Aquí? De una vez. ¿Delante de todos? Delante de todos. Bueno. A ver, ¿qué están bobando? ¿Qué? ¿Qué va a hacer? Pues, y lo primero que aprendí fue respiración boca a boca. Firme, a ver. ¿Viste pájaros? No, pero mi tete... Rapidito, pájaro, le dije. ¡Ordena, mi tete! Mi corta, le dije pájaros. ¿Cuál es la risa? ¡Qué un ruiseñor! A ver, ¿cómo le fue con los heridos que mandé a la enfermería? ¡Ah, mi tete, para informarle que los 8 heridos llegaron lo más de bien! ¿Pero cuáles 8 y yo mandé 2? ¡No, pues los otros 6 los atropellé en el camino! Venga, no. ¡Mi tete, la otra novedad es para informarle que apenas llegamos a San Andrés, a Piroberta lo clavaron en el calabozo! ¿Querrá decir que lo encarcelaron? ¡No, también eso, sí!